Cristo viene. Maranata. Maranata. Cristo viene. Amén, hermanos. Voy a pedir que puedan inclinar sus rostros en el lugar donde están. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea el que hable esta noche y no sea yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí reunidos como hijos tuyos, viniendo a buscar, Señor, lo que anhela nuestras almas, que es tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Queremos disfrutar de tu presencia, Señor. Y queremos pedirte que no sea yo el que hable hoy, sino que sea tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Sabemos que tú lo puedes hacer todo, Señor, y que tú respondes conforme a nuestra fe. Puedes tomar, Señor, aún a los animales para que hablen, Señor, para que adviertan del peligro. Tanto más, Señor, tú puedes hacer hablar a un hombre. Te suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Y te pedimos que tengamos la humildad para tomar las decisiones esta semana. Poder entregar nuestras vidas a tu servicio. Y podamos hacer los cambios que necesitamos hacer para disfrutar de plena comunión contigo. Amén. Te lo pedimos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Traigo saludos de la Iglesia San Martín. Amén. Esperamos que este tema sea de edificación. ¿Sí? ¿Me puedes colocar ya la diapositiva? A mí me gusta un poquito pasearme, no soy muy amigo del púlpito a veces. Al final, si hay alguna duda, bueno, pueden consultarme. Pero la idea es que podamos salir fortalecidos y claramente establecidos en la palabra del Señor. Hoy día hay jóvenes, esta es una semana de joven y está orientada para joven. Pero en mis temas me gusta hacer un poquito de contraste, porque hoy en día tenemos un bombardeo mediático en la televisión, en la radio, y percibimos muchas cosas a la velocidad muy rápidamente. Nuestros quizás abuelos pueden decir que el mundo corre hoy en día. Solamente en 60 segundos de comerciales ya hemos visto quizás 10 productos o 20 marcas diferentes, y todas diciéndonos que son las mejores para poder comprarlas. Por eso mismo mis temas me gustan ser un poco más sencillo, quizás un poco sobrio, pero es para que puedan percibir no al hombre, sino al Espíritu de la Palabra. Es más potente que cualquier hombre. El tema que me toca hablar hoy es un poco sobre el estilo de vida, pero cuando empecé a analizar este tema me di cuenta de algunas cosas al estudiarlo, que van más allá del estilo de vida, y también hablan un poquito del estilo de vida, pero tienen que ver con el plan de la redención. Ahí se titula Atención, primeros auxilios en la vía. A ver, parece que no me está acompañando ni para pasar diapositivas. Vamos a pedir que la cambie, ¿no? No hay problema. Okay. Quería hablar un poco de los deseos del corazón que tiene Dios con ustedes o para con nosotros, ¿ya? Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son los deseos de Dios para nosotros?
Pero la Biblia es clara en hablar de los deseos, de los pensamientos que tiene Dios para tu vida. Y eso quiero dejarlo claro al entrar a este tema, porque eso va a delinear todo el tema. ¿Ya? Y la Biblia en Jeremías 29:11, pueden acompañarme, búsquenlo en sus Biblias. A ver, ¿cuántos tienen Biblia? Levanten la mano, por favor. Ya, estamos estudiando la palabra del Señor, entonces todos deben tener sus Biblias. Entonces Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Y es clarísimo. Aquí nos está diciendo cuáles son los planes de Dios para tu vida y para mi vida. Y dice que son planes ¿de qué? De bienestar. Miren, impresionante el Señor. Tiene planes de bienestar para tu vida. Y no de calamidad. He escuchado algunas veces que dicen, no, es que esto te lo mandó el Señor, te está castigando el Señor. Pero aquí estamos viendo que la palabra habla que el Señor no manda calamidades. Todavía no sabemos, proféticamente hablando, todavía no. En lo que el Señor quiere es bienestar para tu vida. Dice, a fin de darles ¿qué cosa? Un futuro. Y a los jóvenes, cuando están entre los 18 o 20 años, ¿qué es lo que les preocupa? El futuro, hermano. Seamos concretos, algunos están estudiando en el preuniversitario, están preparándose para ser alguien en la vida, y les preocupa el futuro. Pero acá dice una palabra clave, dice esperanza. Porque Dios quiere que tengamos un futuro con esperanza. Porque nos está diciendo claramente que Él quiere el bienestar para nuestras vidas. Esa es la intención del corazón de Dios. Que tú estés bien. Que tengas una buena casa, una buena familia. Pero por sobre todo, que tú tengas paz. Y la certeza de que podrás verlo cuando Él venga a las nubes a buscarte. ¿Nadie dice amén a eso? Amén. 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 Siguiente. Pueden pasar la diapositiva. Y me gusta revisar un poquito, y lo vamos a corroborar ahora con la vida de Jesús, antes de entrar al tema. A Jesús también le hicieron una pregunta. Y se le acercó una de las personas que era más alejada de la sociedad. Y esto lo encontramos en Lucas 5, del 12 al 14. Un leproso. Puede ser la enfermedad más mala, maldita, que ha tocado la vida de un hombre. Porque descompone la carne. Destruye la autoestima. Separa a las familias. Genera frustración. La persona no podía trabajar, no podía hablarle a su familia, no podía estar ni siquiera con la sociedad. Esa vida se destruía por completo. ¿Han conocido enfermedades que destruyen las vidas de las personas? Yo sí, hermano, en la Biblia. Y también hoy en día tenemos enfermedades que hacen lo mismo. Y viene un caso como estos. Y dice, y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra. Y cuando la palabra dice lleno, ¿cómo estaba el hombre? Lleno. Lleno. Completamente enfermo. Lleno de lepra. Y dice, el cual viniendo a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y extendió su mano, le tocó diciendo... Y escucha las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que quería Jesús? ¿Cuál era su deseo para con este hombre? Quiero. Quiero limpiarte. Sé limpio. Y al instante, la lepra se fue de él. Un milagro poderosísimo. Pero Jesús no pensó solamente en el hombre, ni en el milagro, sino que después dice... Y él le mandó que no le dijese nada a nadie. Y me dice, chuta, ¿cómo es eso que no le dijese nada a nadie? Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza como mandó Moisés para testimonio de ellos. Si lo traemos al contexto actual, es como que Jesús te sana y te dice, guarda silencio, ve donde el médico, hácete todos los exámenes para que el médico dé testimonio de lo que yo he hecho por ti. ¿Les ha pasado eso? ¿Han sabido de un caso de eso? ¿Yo he sabido de un caso de eso?
que hasta los médicos dicen por su propia boca, esto fue un milagro. Por lo tanto, podemos ver la intención de Jesús de querer bienestar para nosotros, pero no solamente para nosotros, sino que a todos los que nos rodean. ¿Se entiende? ¿Podemos ver la intención del corazón? ¿No pasa? ¿Sí? Vamos a confirmarlo, dice en Tercera Epístola de Juan 1:2. Amado, mi oración es que tú seas prosperado con todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Ya? Y otra parte dice, y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios tiene una preocupación. Tiene que guardarnos irreprensibles. ¿Para cuándo? Para cuando Él venga. Y no nuestra mente solamente, no nuestro espíritu solamente, sino que, ¿qué dice también? Nuestro cuerpo. Porque Él quiere que tengamos vida en abundancia, hermano. Nos quiere salvar por completo. Dice, vamos a entrar a esta historia, no la quiero leer de la Biblia, sino que la vamos a resumir para no alargarnos, porque quiero ir a puntos interesantes. Esto está en Daniel capítulo 1, usted puede abrir sus Biblias, pueden seguir la lectura, pero yo voy a resumir algunos puntos que podemos rescatar de esta historia. Dice, Daniel, Misael, Azarías, Ananías fueron llevados cautivos como prisioneros, ¿cierto? Muchos conocen esta historia. Entonces, dice que ellos son llevados y en la prisión son favorecidos por el rey para recibir educación, ¿ya? Para recibir manutención, comida, ropita, y para recibir al final de esta educación, ¿qué les esperaba? Un buen trabajo. Oye, imagínense, te llevan preso, pero dicen, no, sáquenlo de la cárcel, ahora te vamos a dar una beca. ¿Cómo estarían los jóvenes con una beca? ¿Para poder estudiar en la universidad? Bien, ¿cierto? Hoy en día se habla de la gratuidad, pero aquí el Señor dice, los becó, imagínense. Después dice que también les iba a dar hasta beca junal, también, comida, ¿cierto? Algunos se ríen porque parece que la tienen, la beca junal. Pero además, todo lo que necesitaran para estudiar, al final, cuando tuvieran su cartoncito, trabajo asegurado. Pero vean, la historia es buena. Pero a estos jóvenes no les importaba ni el título, ni el trabajo, ni la beca, ni la junae. Ellos tenían un problema. Dice, porque el rey partió primeramente borrando sus nombres para tratar de borrar la cultura que ellos traían. Y les ofrece alimentos que iban contra las leyes de la salud de los israelitas, además de estar sacrificadas y bendecidas por dioses paganos. Había un problema. Tenían que hacer la vista gorda para poder tener esta beca. Tenían que bajar los estándares para poder estudiar y tener trabajo. Y dice que Daniel propone en su corazón con sus amigos ser fiel a Dios, pese a que corría el peligro de perder los beneficios del rey y posiblemente, ¿qué le iba a pasar? La pena de muerte. Uno dice, chuta, pierdo el trabajo, pierdo la beca, pierdo la jornada, no hay problema. Pero aquí lo que estaba en juego era la vida. Dice que como consecuencia, ¿qué pasó? Ellos dicen, no nos vamos a contaminar, danos alimento, dice, agua, vegetales, legumbres, conforme al plan del Señor, haz la prueba 10 días y si estamos bien, mejor, mantennos esta alimentación. Se juega literalmente el pellejo. Ponen a prueba las promesas de Dios y al final de los 10 días, que ¿cómo estaban? Más saludables, estaban mejor que el resto. Y dice que como consecuencia por obedecer el régimen de Dios, el más original, reciben 10 veces más inteligencia profética y el reconocimiento del rey y de toda Babilonia. Recibieron más de lo que iban a buscar.
si hoy en día tú dices, voy a ser un preuniversitario y yo quiero tener un puntaje nacional. Pero aquí no solamente ellos tuvieron puntaje nacional, fueron los cuatro primeros en toda Babilonia. No se halló nadie como ellos. Ellos estaban ahí en el primer listado y fueron reconocidos como que no había nadie más inteligente que ellos. Las promesas de Dios no fallan. ¿Qué leímos al principio? ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿No quería bienestar? ¿No quería esperanza? ¿No quería un futuro? Bueno, vemos que en la vida de Daniel tuvo un futuro, tuvo esperanza, tuvo bienestar, porque puso primero las cosas más importantes. Y eso es lo que vamos a revisar. Siguiente, no está corriendo. Y quisiera entrar ahora al plan de redención, porque muchas veces desconectamos estas cosas con el plan de redención, con lo primero que intenta hacer Dios en tu vida. Y eso es lo que vamos a reflexionar. Dice 2 Corintios 4:4, los cuales el Dios de este siglo, pongan atención, dice, cegó el entendimiento a los incrédulos. Hay personas que no van a comprender estas cosas, los que no creen, a los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo. Y ahora a ver, ¿cuál es la gloria de Cristo? ¿Cuál es este Evangelio? El cual es la imagen de Dios. O sea, el Evangelio, el plan de redención, es la imagen de Dios. Y aquí el patriarca y profeta dice, el gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. ¿Para cuántos? Para el mundo. Lamentablemente no todo el mundo viene a Dios. Pero las intenciones de Dios, ¿con cuántos son? Para todos, hermanos. Para todo el mundo. Y dice, será restaurado todo. Todo lo que se perdió por causa del pecado. ¿Han meditado en lo que perdimos por causa del pecado? ¿Se ha sentado en su cama, joven, a pensar qué fue lo que le quitó el pecado o qué le está quitando el pecado en este momento por estar en su vida? Lea un poco el Génesis. No habían guerras, no había hambre, había todo, felicidad plena, comunión con Dios, no había miedo alguno. ¿Te preocupa algo? ¿Te sientes ansioso por algo? Bueno, eso es producto del pecado. El pecado es el que produce ansiedad, el pecado es el que ha ido produciendo esto en la humanidad. Y el Señor dice que puede restaurar todo. Siguiente. Dice, vamos a resumir un poco. El Evangelio de la redención sale al encuentro del hombre, redime al hombre o al joven en este contexto, vuelve al estado del Edén antes del pecado. Eso es lo que leímos recién, donde lo encuentra tanto mental, física y corporalmente, perdón, y espiritualmente. Lo devuelve a ese estado. Esa es la intención de Dios, el bienestar para tu vida. Que tengas bienestar mental, que tengas bienestar espiritual, que tengas bienestar corporal. Luego, camina junto a ti. Jesús no camina contigo. Dice que camina junto a ti. Mientras este viva, mientras usted viva, Jesús va a caminar con usted en la tierra, preparándolo para vivir en el cielo. El hombre, ahora, luego que camina con Jesús, es lumbrera para otros hombres, mientras éste vive, porque tiene la imagen de Cristo dentro de él, en sí mismo. Me gustó mucho resumir el plan de la redención en esta manera. ¿Siguiente?
para eso vamos a entrar en materia, porque hay algunas palabritas que no entendemos, que odiamos algunas veces, no nos explicaron, como la reforma pro salud. Voy a explicarlo un poquito, pero no va a ser todo el tema. Pero me gustaría ver un poquito con diccionario, cuando empecé a analizar esto. Reforma es un cambio de algo para su innovación o mejora. Por ejemplo, la reforma al Código Penal. ¿Por qué se reforma? Porque queremos cambiarlo, queremos mejorarlo, queremos innovar, queremos ir de acuerdo a los tiempos para que algo funcione mejor. Pro, esa palabrita, es una preposición que significa a favor de. Y la salud, hermano, ¿qué es lo que es la salud? Es el estado en que su cuerpo, su organismo, ejerce normalmente todas sus funciones correctamente. Por lo tanto, si juntamos todas estas palabritas, debiera significar que es un cambio, una mejora en nuestro estilo de vida a favor de nuestros cuerpos para que estos se desarrollen normalmente y desarrollen óptimamente sus funciones. Un poquito más científico. Eso significa reforma pro salud. Sí, dice, la reforma pro salud es el verdadero estilo de vida, ese que optó Daniel, un cambio en su estilo de vida, mantener un estilo de vida en su caso, porque se lo querían cambiar. Esa beca de estudio quería cambiar su estilo de vida que había aprendido. Y dice, porque nos enseña cómo vivir sanos, ser felices, nos libera del consumismo, de los vicios, de las supersticiones. Aunque no lo crean, la reforma pro salud también libra de las supersticiones. Del fanatismo. Aprenderá los principios de salud y las normas de vida sana basadas en la ley natural que Dios nuestro ha creado, creador nos ha dado. Bueno, vamos a resumirlas. El aire puro, el sol, la abstinencia de lo malo, ¿cierto? El descanso, si usted no duerme se enferma. El ejercicio, que a algunos nos falta hacer mal ejercicio. Un régimen alimenticio sano, conveniente, inteligente. El agua y sobre todo, hermanos, la confianza. ¿En qué cosa? Hay personas que les llaman los Nueva Era, New Age o Yoga, y practican todas estas cosas. ¿Pero qué les falta? La confianza en el poder divino. Porque estas cosas, sin el poder de Dios, no significan nada. Solamente Dios puede hacer que estas cosas tengan un significado especial por nuestro cuerpo. Son los verdaderos remedios por cuya falta muchos están muriendo, hermano. Todos debieran conocer los agentes de la naturaleza que la naturaleza provee como remedios y saber aplicarlos. Vamos a poner un contexto histórico y entrar en materia. ¿Por qué es tan importante este tema de la reforma pro salud? Y quiero salirme de la parte de la salud. Dios, cuando quiere hacer algo, tiene muchos motivos. Y vamos a ver otro motivo más por qué Dios quiere su salud. En 1848 hubieron estas tres hermanitas, conocidísimas en Estados Unidos, históricamente hablando, quizás usted no las conozca, pero yo se las voy a presentar. Estas son las hermanas Fox. Y en 1848, ¿les suena conocida estas fechas? Deberían ser históricamente conocidas para nosotros. 1844, ¿cierto? En 1848, dice, inician el movimiento del espiritismo moderno. Las fuerzas y el poder de Satanás en la nueva era. Y dice, donde por medio de una sesión de médiums, ¿han escuchado esto? Los médiums espiritistas, ¿ya? Decían comunicarse con los muertos por medio de golpes. Ellos se ponían en una mesa, se tomaban las manos, invocaban a los muertos, le preguntaban cosas a este muerto y le decían, oye, si es sí, da un golpe. Si es no, das dos golpes. Y le hacían preguntas y los espíritus le contestaban. Y dice, y estos daban sus mensajes a las personas
que solicitaban sus servicios. ¿Y cuál es el mensaje que está en el espiritismo? Dice, se presenta el engaño de que el espíritu y el cuerpo no trabajan en conjunto. Es decir, pueden vivir perfectamente el uno sin el otro. Es decir, tú mueves y tu espíritu puede seguir acá, puede ser invocado, puede vivir sin el cuerpo. ¿Han escuchado esa mentira? Esa mentira es bien antigua. Yo aquí puse acá Génesis 3, del 1 al 5. ¿Acaso la serpiente no le dijo a Eva, no moriréis? Es un engaño antiguísimo. Antiguísimo este engaño. Y ellas decían justamente, no te preocupes. Tú te mueres, pero tu espíritu queda. Y podemos hablar con esos espíritus. Este es el mensaje del espiritismo. Pero ahora vamos a ver que el espiritismo nos ha rodeado por todos lados. ¿Siguiente? Pero el mensaje de Dios es otro. Y esto lo encontramos en Génesis 2:7. Dios dice algo totalmente diferente. Dice que el barro fue tomado y hizo un cuerpo. Y que a ese cuerpo dice que ¿qué cosa? Sopló aliento de vida. Y luego fue un alma viviente, o me gusta mucho el concepto hebreo, fue una persona. Un ser. No podemos estar separados nuestro cuerpo por un lado, el espíritu por otro y la mente en otro lado. Aunque hay algunas personas que tienen la mente por otro lado, ¿cierto? Andan soñando despiertos. Pero el mensaje de Dios dice que no pueden funcionar el uno sin el otro. ¿Y el diablo qué dice? Siguiente. Lo que dice Dios, espíritu, alma y cuerpo son una unidad que no se pueden dividir. Todo lo que afecta a tu cuerpo afecta finalmente ¿qué cosa? Tu mente. Yo te restauro de manera... El plan de redención quiere restaurarte de manera integral, hermano. ¿Pero qué dice el diablo? Espíritu, alma y cuerpo son divisibles. No te preocupes, come lo que queráis. Te vas a morir, tu espíritu puede ir al cielo. Ese es el engaño de las iglesias caídas. Lo que afecta a tu cuerpo no necesariamente afecta tu mente. Y esto es un dicho muy conocido. ¿Qué es lo que dice el diablo? No te preocupes porque de algo hay que morirse. El problema no es morirse, hermano. El problema es quedar vivo. Quedar con parálisis, con un trombo, con un infarto al corazón, postrado en cama, sufriendo en vida. Y ese no es el plan de Dios para tu vida. ¿Cuál era el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Estudiamos? De bienestar. Vamos a repetirlo. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Bienestar. Todavía no, parece que no entra. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? Bienestar. Bienestar. No dolor. Ese es el plan de Satanás para tu vida. Que te frustres, que tengas dolor, que no tengas futuro, que tu vida esté sin esperanza. Y para eso, vuelve atrás. Vamos a seguir meditando acá. Bueno, déjala aquí. Miren, puedes escuchar lo que quiera, hermano. Puedes escuchar lo que quiera. Total, no afecta al cuerpo. Pero lo que usted escucha afecta al cuerpo. Sí. Si usted está todo el día escuchando críticas, se va a resentir el cuerpo. Si todo el día usted está criticando a los hermanos, también se va a enfermar, hermano. ¿Cierto? Todo lo que afecta su mente afecta su cuerpo. Y todo lo que afecta su cuerpo afecta su mente. Por eso Satanás, para poder destruir tu mente, quiere destruir tu cuerpo. Come chatarra, come papitas fritas, come sufrito, come hamburguesa. Aquí en Iquique, ¿qué es lo que más hay? Salchipapa. Salchipapa.
¿Sabes qué con los choripanes? Hermano, porque sabe que al destruir tu cuerpo, que al llenar tus arterias de colesterol, tu mente no funciona. Y si tu mente no funciona, tú no te vas a arrepentir. Tú no vas a confesar tus pecados. Y cuando venga Cristo a buscarte, te va a encontrar igual que los mundanos, sin haber restaurado tu vida. Y al cielo van solo los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, dice Apocalipsis. Amén. Y el Evangelio quiere restaurar a Cristo en nuestros corazones. Si ustedes se imaginan tener un corazón lleno de colesterol, y yo digo, gloria a Dios, Cristo ha restaurado mi corazón, y lo canto, lo vivo, lo vive tu joven, o es de la boca para afuera. Oh, mis hermanos, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Duro mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué nos habla así? Para que entreguemos nuestras vidas para ser restaurados. Amén. Entra en nuestra cultura, entra en nuestra vida, entra en nuestras salchipapas, hermano, y las quiere limpiar de tu vida. Siguiente. Se ve poquito, pero ahí estaba Jesús en el madero, crucificado. Pero Dios lo pide todo de ti. ¿Pero por qué lo pide todo? ¿Cuánto dio Él por ti? Lo dio todo, hermano. Hasta la última gota. El testimonio bíblico dice, hasta que le enterraron una lanza y no salió sangre. ¿Qué salió? Agua. Había entregado hasta la última gota por ti. Y cuando Él te quiere a ti, te quiere por completo. No quiere solamente tu mente. No quiere que solamente tu mente te sirva. A Jesús no le sirve tu mente. Joven, a Jesús no le sirve solamente tu mente. También le sirven tus manos, tus pies, tu corazón. ¿Estás dispuesto a darle el corazón? Vamos a tener que hacer cambios, mi hermano. Porque a mí no le hablan. Le hablan al Santo Espíritu de Dios que convocaron al inicio de esta reunión. Siguiente. Mateo 24. Y aquí viene una pregunta. ¿Y cuándo Cristo volverá a la tierra? Mateo 24, 14 dice, y será predicado el Evangelio del Reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio del plan de redención estamos dando? ¿Mutilado, sesgado, a media o integral? Colosenses 3:4. Cuando Cristo, pongan atención, ¿quién es vuestra vida? Cristo, vuestra vida. ¿Se manifestare? Entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Es una promesa. Cuando Cristo se manifieste en sus vidas, dice que se va a manifestar, ¿qué cosa? En gloria. Interesante ese texto, ¿cierto? Y cuando uno dice, ¿de dónde sacó hermana Juárez estas cosas? Ahí está. Cuando Cristo está en nosotros, Él se manifestará en gloria. Dice, palabras de vida del gran maestro. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Amén. Hermano, ¿quién está deteniendo la obra? ¿No seremos nosotros acaso? ¿No será que por amor no viene aún?
para que nadie se pierda? Siete. Por tanto, nosotros, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma semejanza. Miren el objetivo, jóvenes. ¿Hasta dónde fue llevado Daniel? ¿Hasta dónde fue llevado José? ¿Hasta dónde debes ser llevado tú? A la semejanza, como por el Espíritu del Señor. ¿A la semejanza con quién? De Cristo. La vara es alta, ¿cierto? Porque el continuo anhelar de las criaturas, ¿qué es lo que está esperando este mundo? ¿Qué espera todo este mundo? La manifestación de los hijos de Dios. Está esperando que en esta tierra se manifieste un verdadero Hijo de Dios, redimido por completo. En el pasado, ¿cuántos se necesitaron? 12. Tocados por el Espíritu de Dios, redimidos por estar con Jesús y caminar con Él. Y usted hoy en día, hermano, conoce a de Jesús por el trabajo de esos 12. ¿Cuánto más, Señor, si fuera toda esta iglesia? ¿Cuántos habemos acá? Pues se podría hacer mucho más, hermano. Siguiente. Puede leer esto, porque si no me han creído hasta ahora, créanle a la señora, a esta señora que está acá, la hermana Juárez. Dice: Dios está tratando de conducirnos, ¿a dónde? De vuelta, paso a paso, a su designio original, a saber, que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales. ¿Le ha sonado el campo por ahí dentro de los mensajes nuestros? ¿Cierto? El objetivo es mucho más amplio, pero no es tema de hoy. Dice: el consumo de la carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando la venida de ¿quién? ¿Estás esperando la venida del Señor? Amén. ¿Qué debiera eliminarse entonces de tu dieta? Y eso que hablamos de un pedacito, porque hablamos que la reforma pro salud es algo más grande. Muchos dicen, no, que la reforma pro salud es dejar comer carne. No, hermano. La carne, de hecho, prefiero que usted coma carne y deje el azúcar, porque para algunos es más difícil dejar el azúcar. El azúcar blanca, el azúcar refinada, es algo muy cotidiano dentro de nuestra mesa de los chilenos, ¿cierto? Y algunos le echan como 4, ¿cierto? Algunos le echan 4 por acá y es veneno. Dice: dejará de formar parte de su dieta. Debieron mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esta dirección. ¿Qué es lo que es trabajar firmemente? Es un plan de iglesia, mi hermano. Es que pongan un plan, que se junten los hermanos, que haya cursos de cocina, que haya diálogo. Bueno, si quiere esperar al Señor Jesús. Si no lo está esperando, hermano, siga como estamos, no haga cambios y nos vemos después, como se dice, en la segunda resurrección. No hay problema. Pongan atención a esta cita. Dice: debiera haberse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de la salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. ¿Por qué digo que no ha sido hecha? Porque debemos ser luz para el mundo en cuanto a salud. Hay quienes debieran despertar respecto al peligro del consumo de la carne, que todavía consumen la carne de animales. Pongan atención a esta cita. Pongan atención. No la quise dejar fuera, dice: muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de la carne, ¿qué dicen? Saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con Él. ¿Qué significa salirse del pueblo de Dios? ¿Cómo se llama esa palabrita cuando un hermano se va del pueblo de Dios? Apostatar. Apostasía. Apostasía significa negar nuestra fe, los principios que nos dirigen, y volver o caer en Babilonia. Así, en la medida que el fin se acerca,
se empieza a transformar en algo más relevante y algo que debiera preocuparnos más. ¿Por qué? Porque si usted está medio convertido en este tema, usted se va a ir y otro va a tomar su lugar. Y hermanos, quiero ser claro, segunda de Tesalonicenses dice: Dios enviará un engaño a los que no han sido santificados por la obediencia a la verdad. Si usted no obedece a la verdad, va a caer en ¿qué cosa? En un engaño. Hermanos, hay muchos que por muchos años no siguieron esta verdad y estando en los libros, y por ahí anda un hermano dentro de nuestra fila predicando un mensaje de salud que no es nuestro, y cayeron en este engaño y están cayendo en el fanatismo por no haber creído a ¿qué cosa? A la verdad. Porque cuando uno está enfermo, ¿qué pasa cuando uno está enfermo? A cualquiera le cree. Y eso pasa. Siguiente. La idea, joven, es que logres comprender que Dios ama tu mente, ama tu corazón. En el sentido de la Biblia, cuando se habla de corazón, no se habla de emociones. Después de que Eva comió el fruto, nuestras emociones no están trabajando bien. Tus emociones no están trabajando bien. Joven, que estás entre los 17, 22 años, tus emociones no son una manera correcta de ver lo que es bueno y lo que es malo. ¿Conoces una palabra que se llama pubertad? Es un bombardeo hormonal. Estás siendo bombardeado de hormonas porque tu cuerpo está cambiando. Y los científicos, los psicólogos saben que es la edad de las emociones. Los que son más adultos se acuerdan, cuando uno tenía esa edad, vivía como las emociones como más fuerte, con pasión, porque las hormonas estaban trabajando. Pero las emociones no son algo para poder discernir entre el bien y el mal. Había una palabrita que salió ahí, decía: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque tus emociones no pueden ayudarte en este camino. Tu gusto, tu papila gustativa, no puede ayudarte a saber si es buena comida o mala comida. Si te gusta una música, no significa que sea buena música. Si te gusta una película, no significa que sea una buena película. Tenemos que despertar que nuestras emociones están trabajando mal. Por eso cuando Dios habla que quiere tu corazón, en el sentido de la Biblia en hebreo, es porque quiere tu mente. Y tu mente significa tu lóbulo frontal. Él quiere trabajar contigo. Quiere enseñarte, quiere educarte. Cuando Jesús habló con sus discípulos, sentó entre ellos, ¿a quién sentó entre ellos? A un niño. Y le dijo: de cierto, cierto os digo, que el que no fuere como este niño, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Y qué característica tiene un niño? Es que un niño se deja ser educado. ¿Quieres ser educado para el cielo? Amén. ¿O quieres ser educado solamente por un título? ¿Quieres ser educado para estar frente a la gloria de tu Padre? ¿O quieres ser educado para recibir 1.000.000, 2.500.000 lucas más? Cuidado donde está tu corazón. Ponlo donde las polillas y el hollín no lo corrompen. Porque va a venir un momento donde va a venir la crisis. Yo creo que la crisis ya se está sintiendo, mi hermano. ¿Y el dinero? ¿Qué va a pasar con el dinero? No va a valer nada.
Y lo único que va a valer, ¿qué? Es lo que usted sembró en su cuerpo, lo que usted sembró en su mente, los que guardaron aceite en sus lámparas. El mensaje de redención incluye tu cuerpo, incluye tu mente, incluye tu espíritu. Dios no quiere dividirte, quiere recibirte por completo en las alturas. ¿Alguno tiene familia que no es convertida? Levanta la mano. Bueno, ¿y cómo los vas a ganar, hermano? Si Cristo no brilla en ti, ¿cómo muera el Espíritu Santo? Si tu templo del Espíritu Santo está contaminado, Dios puede hacer milagros en tu vida si lo dejas. ¿Quieres tú dejarlo, mi hermano? Amén. Pónete en pie conmigo, hermano, si quieres dejar que Cristo trabaje en tu corazón. Vamos a inclinar el rostro. Cada uno en su lugar sabe los cambios que debe hacer. No prometamos al Señor, hermanos. Yo he aprendido que lo peor que podemos hacer es prometer, porque nuestra voluntad muchas veces deja mucho que desear. Lo que podemos hacer, mi hermano, es implorar, porque no hay nadie el cual haya implorado a los pies de Jesús, que Jesús no haya dado respuesta a esa oración y haya escuchado a ese corazón. Inclinemos el rostro. Padre nuestro, Señor Jesucristo, que estás en los cielos, te pedimos, Dios poderoso, que puedas limpiar nuestros cuerpos, Señor, apartarnos de la enfermedad. Sabemos que la enfermedad puede tocar cualquier hogar, pero si seguimos tu plan, podemos clamar con confianza al cielo por sanidad. Si hemos cometido faltas, Señor, ayúdanos. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos perdone. Amén. Te pedimos que nos restaures y pongas nuestros pies en una vereda segura, en esa vereda que muestra tu palabra, que limpia nuestras vidas, que nos da esperanza en el futuro y que trae bienestar a nuestras vidas. Queremos suplicar por nuestras familias. Si hay alguna persona que no ha recibido los votos bautismales, que pueda entender lo potente que es el Evangelio para recibir por completo su cuerpo y restaurarlo, y que pueda avanzar en fe sabiendo que Dios quiere salvarlo por completo. Amén. Quédate con nosotros en esta noche y entra a nuestros hogares. Limpia nuestras despensas, Señor, te lo suplicamos. Purifica nuestros alimentos, pero por sobre todo purifica nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.